Agora, eu, de fato, poesia concreta no sentido estrito do movimento concretista, eu não faço desde o meados da década de 60. Eu comecei a escrever As Galáxias, que é uma experiência de proliferação barroca, em 63. Foi mais ou menos nessa época que eu terminei de publicar os meus poemas estritamente concretos. Então, eu diria, eu defendo uma posição que é minha, não é necessariamente a dos, nem do Augusto, nem do Décio, eles terão outras posições, não pode ser tão generalizada, mas eu defendo a posição que explicitei num longo trabalho publicado na Folha de São Paulo, há um tempo atrás, que foi uma comunicação que eu fiz num congresso em homenagem aos 70 anos de Otávio Paz, no México, que é um trabalho onde eu proponho a ideia de uma poesia pós-utópica. E digo que eu passei do concretismo no sentido estrito, do poema concreto como experiência de limites, à ideia de concreção. Uma ideia de que todo poeta digno desse nome, de qualquer literatura e de qualquer período literário, ele sempre será um poeta da concreção, porque ele é obrigatoriamente levado, se ele é realmente um poeta, a lidar com a materialidade dos signos, com a parte verbal, com a parte verbal, sonora, gráfica, ou o que seja, mas ele tem que lidar com a materialidade da linguagem. Na verdade, não há um poeta importante, digno desse nome, que não faça isso, porque um poema que não lide com a materialidade da linguagem, ele não será poema, ele será uma confissão respeitável, um documento, mas não será poema. É o que diz o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Poeta es un fingidor, estaba diciéndonos Haroldo de Campos, obviamente citando a un gran poeta portugués, a Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor, finge el dolor, pero bueno, no me acuerdo de memoria, pero finge el dolor también que lo siente. O algo así, pero mucho mejor en la voz de, en las palabras de Fernando Pessoa. Estábamos escuchando a Haroldo de Campos en esta semana dedicada a este gran escritor brasilero que nació en 1929 y falleció en el 2003. Quiero decirles, amigos, que en los controles de emisión de esta máquina del día de hoy tenemos a Gonzalo Gervás ahí dominando esta máquina de pensar, y tenemos también al flaco Germán en la puesta a punto de la máquina de pensar. Ayer la volví a ver, estaba embarazada y no de mí. Este es uno de los mini cuentos que ganara en el 2007, en la primera edición del concurso de mini cuentos por SMS. Hay otro cuento que dice: a la quinta puñalada Ernesto pensó que no era para tanto. Este es de Juan Rodríguez Laureano. Se trata simplemente de recordarles que está el concurso de los mini cuentos por SMS. Ustedes pueden enviar un SMS al 827 y escriben una historia, escriben una frase, un mini cuento que de alguna forma ilumine como en relámpago. Por ejemplo, este: cuando se dio cuenta que ella no valía tanto, ya era imposible volver atrás. Solo quedaban 3 metros para llegar al suelo. Bastante dramático ese. Bueno, cuando lo vio despertarse, el dinosaurio supo que ya no estaba solo. Esto es obviamente una referencia a Augusto Monterroso, uno de los mejores escritores de hiperbreves. Simplemente decirles que se termina esta semana el concurso del Te Cuento Qué. Pueden participar una vez más enviando un SMS al 827. Ahora yo quiero darle la bienvenida para hablar de Haroldo de Campos. Llamamos a Río de Janeiro y le damos la bienvenida a Jerusa Pires Ferreira. ¿Cómo andas, Jerusa? Muchas gracias. Estoy bien, pero mire, no quiero corregirlo, pero estoy en São Paulo. Oh. Nosotros vivimos en São Paulo, en la tierra donde vivía también Haroldo. Pero Río está muy bien. Yo estuve en Río esta semana, volví ayer, y estaba todo muy lindo. Bueno, Jerusa, les quiero decir a los amigos de uruguayos que nos están escuchando aquí en Montevideo, sí, y en el sur de Uruguay, a través de Radio Uruguay, sí, que Jerusa Pires es doctora en ciencias sociales, fundó el Centro de Estudios de la Oralidad de la Universidad Católica de São Paulo, imparte cursos en el programa de posgraduados en comunicación y semiótica, estudia temas medievales, narrativas, libros populares, como ensayista, entre otros. Ella abordó, usted abordó, sí, a Haroldo de Campos, también lo conoció. También era amigo hace mucho tiempo nuestro. Hay una cosa que se debe decir.
nosotros lo rendimos homenaje a él en Salto, en Uruguay. Hicimos un viaje, yo creo que el año 90. 91. 91, uh-huh, sí, uh-huh. Verdad. Y estuvimos en Salto y fue una cosa extraordinaria de descubiertas con los periodistas también que vivían allí, uh-huh. Y así con convidados extranjeros que vinieron y nosotros amigos, y alquilamos un coche y atravesamos el país así para este encuentro en Salto. Uh-huh. Entonces fue con su esposa también. Sí, fueron también. Todos. Uh-huh. Te cuento, Jerusa, te cuento que esta semana vamos a entrevistar también a Lisa Bloch de Béjar, que ella sí. Fue la coordinadora de ese encuentro. Sí. Y te cuento que el año pasado, en el 2009, sí. Se editó en Uruguay por primera vez todas las ponencias del encuentro. Y el libro, que es un libro muy bonito, que lo tengo aquí, se llama Haroldo de Campos. ¿Dónde poesía? Ensayos críticos sobre su obra. Sí, porque había ya publicado una cosa más pequeña, más menos trabajada, ¿no? Uh-huh. En Lima también se había publicado. En sí, Lima en el 2004 también se publicó. Sí, en Lima también. Elisa fue ella que organizó y que fue responsable por este homenaje tan rica. Vale la pena el libro, y digo, lo vamos a hablar durante esta semana, vale la pena Haroldo de Campos, ¿dónde poesía? Porque son artículos muy interesantes, entre otros está obviamente el de Jerusa Pires Ferreira, sí. Por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, y ahí, Jerusa, vos escribís y decís lo siguiente, que Haroldo de Campos era un solista babélico, un sí. Poeta políglota. Sí, es verdad. Y más que esto, yo creo, porque ahora ya pasa del tiempo, se murió el 2003, uh-huh. Y nosotros nos acordamos de su vacancia, de todo que nos queda de vacío, de no hallar una persona que cumpla ese trayecto de un poliglotismo y de su parte también. Una transversalización de la cultura, como se dice, conferiendo una importancia muy grande a los hechos de las culturas populares, así por una transversalización por las culturas contiguas al universo de masas, y participaba de todo, de toda la cosa nueva que aparecía. Hasta su erudición incomparable, ¿no? Uh-huh. Vos decís algo en el artículo que me llamó mucho la atención, y que creo que toda persona que sabe muchos idiomas y que traduce, Haroldo lo decía en un momento, citando también a Walter Benjamin, en fin, es decir, toda la persona que está traduciendo y que sabe más de 3-4 idiomas, de alguna forma, en algún momento, puede vislumbrar la lengua que humana anterior, dice él, ¿no? O sea, la lengua adánica. Adámica. Sí, pero mire, estaba siempre reuniendo estas experiencias de una proto-lengua, uh-huh. Lengua que si se puede decir, a la experiencia del trabajo poético. Y lo que es más interesante es que lo traducía siempre, no traducía, transcribía con una persona, un hablante de esta lengua que estaba siempre a su lado, como Boris Schneiderman con el caso de Russo, o como Trajano Vieira que tradució con él de griego, o como una extraordinaria chica que se murió, que se llamaba Tzipora, Tzipora Rubinstein, que tradució del hebreo con él, del árabe también. Haroldo buscaba no la comunicación directa de las traducciones, pero una cosa mágica y demoníaca, iluminada y todo junto al mismo tiempo, como se puede decir, para la transcriación de la poesía, ¿no? Así que tradució de muchos idiomas. Vos en un momento decís como que a él le interesaba el idioma, pero para leer.
y para poder traducir y después transcrear, o sea, crear con su propia poesía aquello que traducía. Sí, sí, como si fuera una antena, ¿no? Como si captara las cosas para revertirlas en poesía, en el âmago. Haroldo, un otro aspecto de Haroldo que me encanta también es esta cosa de transitar por los más diferentes dominios de la cultura, ¿no? Y yo creo mismo que él tenía un proyecto de leer a la cultura brasileña de una otra manera, si me permitís de decir, porque se interesaba así desde la poesía popular y pasaba por, no como con compartimientos, y además el barroco, que era su dominio pleno. Yo creo que el barroco era su compatibilidad extrema, ¿no? Porque se sentía, él mismo se decía un poco baiano, de Bahía, sí, y también irlandés, porque era Haroldo Brown de Campos, y tenía abuelos en los dos alejados dominios, ¿no? Claro, claro. Y aparte, le gustaba mucho Joyce, ¿no? James Joyce y Finnegans Wake. Finnegans, y ha organizado acá en São Paulo una, un evento que se repetía todos los años, que decían a Joyce, lo recitaban y así todo eso, ¿no? Planteas que en ese viaje de él, por algo, a través de la literatura y a través de distintas lenguas, distintos idiomas, como que él, un viaje rumbo a un lastre inmemorial, a una protopoesía, a la primera vitalidad, al lenguaje de la inauguración. Así también, así que cuando las galaxias es una experiencia de este tipo, ¿no? Y también esta aglutinación de palabras, esta búsqueda incansable, como si fueran olas del mar, ¿no? Todo el tiempo reuniendo estas cosas, así para que fueran, como tú dices, desde lejos hasta una continuación, ¿no? No es algo que se estanque en un periodo, es algo que ocurre como el mar, ¿no? Y así las galaxias son la demostración de esta... Por eso Joyce le encantaba tanto, ¿no? Por eso el Finnegans y todo estaban muy cerca. Se ocupaba mucho... Haroldo era un creador y al mismo tiempo uno de los más vigorosos, a mí, de mi punto de vista, pensadores de la cultura, ¿no? Era un pensador que también, si me permite, ha traducido del hebreo con una fuerza, con una gana, con esta Cipora, que infelizmente se murió, pero que le dio un lastro para que pudiera traducir al Bereshit, la escena de la origen, del origen, y ha traducido también, además, el Kohelet, el Eclesiastés. El Eclesiastés y el Génesis, digamos, los primeros seis días, sí, para decir en una entrevista, para probar que Dios era un poeta experimental. Sí, y es muy interesante porque nosotros lo acompañamos por mucho tiempo, ¿no? Mi esposa era su amigo desde siempre, hace 50, 60 años, no sé cuántos años, y yo participé, tuve el privilegio de ser su amiga por 25 años, que sea, o 30. Otro amigo de él era el gran crítico literario uruguayo, Emir Rodríguez Monegal, sí, que escribió, sí, nada menos que esto, dice: las galaxias llevan hasta límites solo atravesados por James Joyce en inglés y Julián Ríos en español, llevan una parodización del lenguaje mismo en su semántica y su fonética, que convierte la polifonía de Bakhtin en un ejercicio no solo intertextual, sino también intratextual. Bueno, es un poco complejo, pero de alguna forma
Rodríguez Monegal estaba escribiendo su gran admiración por este libro de Haroldo Campos, Galaxias. Pero yo creo que no es tan difícil de seguir, porque el rumbo que sigue Haroldo, por ejemplo, cuando empieza a estudiar a Bakhtin también, los efectos de la parodia y la carnavalización, escribe un libro muy singular. Su editor es el editor Jacob Ginzburg, de la editora Perspectiva, de la editorial Perspectiva. Y su editor, yo digo, que siguió sus proyectos, sus trayectos en estos momentos. Y Haroldo publicó un libro muy importante. Yo trabajo con los Faustos actualmente, con el tema del Fausto. Y Haroldo escribió un libro muy original, que yo creo que conoces, que es Deus y el Diablo, no Fausto de Goethe, donde trabaja con la carnavalización, trabaja el diablo desde el punto de vista de Mephisto, carnavalizado, la risa y todo que sigue todo este rumbo paródico, ¿comprende? Así que creo que lo que Monegal ha dicho en ese instante corresponde exactamente a la trayectoria que iba Haroldo. Guimarães Rosa también, el grande escritor brasileño, cuando recibió las galaxias, ha dicho: todos los yaretés hurran de alegría, de júbilo por ese texto. ¿No? Los aguaretés, sí, hurran. Es así terminas tu artículo de, con esta, nada menos, de Guimarães Rosa, hablando de las galaxias de Haroldo de Campo. Jerusa, te voy a pedir para hacer una pausa, después hacemos una pausa comercial y continuamos hablando de Haroldo de Campos y de un libro que a mí me interesa, que no lo conozco, pero me interesa el título porque es parecido a lo nuestro. Se llama La Máquina del Mundo Repensada. Ah, sí, este lo escribí sobre esto y lo publiqué un artículo en España sobre este libro. Después de la pausa seguimos con Jerusa Pires Ferreira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Concurso de operadores. El Sodre comunica que ha extendido el periodo de inscripción hasta el jueves 18 de noviembre a la hora 18. Las inscripciones continúan recibiéndose en el Departamento de Coordinación, Peatonal Sarandí 430, tercer piso, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18. Las pruebas comenzarán el lunes 22 de noviembre a la hora 9. A partir del viernes 19, se comunicará fecha para la presentación de los concursantes de acuerdo a su número de inscripción. Este miércoles en Radio Uruguay. Un juez y un fiscal abordan el tema del sistema penal juvenil en el marco del foro Justicia 2010, organizado por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales. En estudios, los doctores Gustavo Subía y Hugo Morales. De 10 a 12. Cuando las paredes de las ciudades hablan. Grafitis de Montevideo a Toulouse, con la antropóloga Ariela Epstein. De 10 a 12. El Sahara Occidental lucha por su independencia. El análisis de la profesora Isabel Clemente. De 10 a 12. Además, los invitamos al cine a ver Mundialito y la Argentina sin retorno. De 10 a 12. Junto a María Inés Ovaldía y Federico Jurkovits, en los 1050 del Dial. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Un edificio vacío, un corredor de cemento, tres hombres. El Examen, la nueva pieza teatral de Carlos Regerman, con dirección de Sandra Macera. Implacable, vertiginosa, un ejercicio de suspenso sobre el poder vuelto contra sí mismo. El Examen, Premio Nacional de Letras, Premio 60 Años de Teatro El Galpón, Premio Fondos Concursables para la Cultura. Antigua sede del Servicio de Intendencia del Ejército, Rambla Portuaria, esquina Guaraní. Invita Radiodifusión Nacional, Sodre. Mi nombre es Claudia Rossi. Soy actriz de la Comedia Nacional y te invito a ver... Los de siempre.
Dos historias, Canillita y En Familia, de Florencio Sánchez. Dirección, María Varela. Sala Zavala Muniz, Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos en La Máquina de Pensar hablando sobre Haroldo de Campos con una gran amiga de él, Jerusa Pires Ferreira. Es profesora, es ensayista, es crítica. Y Jerusa había quedado planteada la pregunta de para hablar de uno de los libros de Haroldo, La Máquina del Mundo Repensada. Sí. ¿De qué trata? ¿De qué es ese libro? Este libro es un libro muy muy rico, que ni toda gente ha entendido de pronto. Es el trabajo con el topos clásico de la máquina del mundo, del movimiento de las cosas, porque Haroldo estaba muy anclado en esta idea de poesía y ciencia, y estaba y se encantaba, por ejemplo, con las ideas de Mario Schemberg, un físico nuclear muy conocido acá en São Paulo, y así que Haroldo tomó para trabajar poéticamente este topos de la máquina del mundo, que muchos poetas en lengua portuguesa habían tomado, y también, vea, ese tema está en Camões, está antes en la idea de la construcción del mundo por Dante. Dante era uno de los temas más que Haroldo estaba siempre junto al pensamiento del florentino, ¿no? Uh-huh. Y así que construyó una nueva lectura un tanto paródica también, un tanto irónica, de este tema de la máquina del mundo. La máquina del mundo está explicitada, por ejemplo, en los Lusíadas, que es así, que Dios, la máquina del mundo está, pero lo que es, solo Dios la entiende. Una cosa así, yo estoy parafraseando. Sí, 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 como que la máquina del mundo está creada por Dios, pero nadie sabe para qué es. Sí. Y así que Haroldo imagina que encontrara a Carlos Drummond de Andrade, el poeta brasileño, que iba caminando por las pedregosas carreteras de Minas Gerais, y pensando sobre el funcionamiento del mundo, y Haroldo se reía de esta situación de un poeta serio, grave, y se burla, hace moquerías sobre el tema, y dice, Drummond, si me invitara, Drummond rehúsa de partir con Dante, y yo partiría con él, yo con 70 años, transido de pavor, de miedo, pero partiría con el poeta florentino que tenía 35 años, y trabaja así sobre las galaxias, sobre las sopas de estrellas, utilizando una poesía de metro tradicional. Hubo gente que al leer no se identificó inmediatamente y pensaba que era un registro solemne, heroico, épico, y no era. Era también una investida derrisoria, como no sé si me explico bien. Sí, con un tono levemente paródico o satírico. Sí. Y así que hacía bromas de sí mismo, decía cosas muy altisonantes mezcladas con otras menos sublimes. Y así que finalmente
Yo escribí y publiqué un texto sobre este Repensando en la Máquina del Mundo en una revista de Málaga. Y si me dan... Tú no tienes, ¿verdad? No, no la tengo. Así que no conoces también el libro. Tampoco conozco el libro. Me llamó la atención, es el último libro importante de Raúl de Campos. Y bueno, como aquí se llama La Máquina de Pensar en otro programa, sí. Me causó gracia La Máquina del Mundo Repensada. Sí, es muy interesante. Como es también una cosa muy especial, la selección de sus ensayos que han salido, recién salido. Él había publicado el arco, ¿cómo se dice en español? Arco baleno, arco iris. El arco iris. En portugués también. Blanco, refiriéndose a Goethe. Uh-huh. Porque Goethe ha sido también una presencia tutelar. Uh-huh. Era Dante, era Goethe, eran algunos de esas figuras. Era Mallarmé, es Rapaun. En un momento dice acerca de es Rapaun. Sí. Estamos hablando de Dante, que él tradujo al gran poeta norteamericano Ezra Pound, a un poeta, a un traductor creativo, lo tradujimos creativamente. Sí. Y después en otro momento dice, hay un gran poeta provenzal que se llama Arnaud Daniel, maestro del Dante, al cual Dante permite que hable en provenzal en su comedia, un honor solamente concedido a él, bueno, por ser, como decía más Dante, el mejor artífice del lenguaje materno. El mejor fabro del parlar materno. Sí. Entonces dice Haroldo de Campos, empezamos a traducir a Arnaud Daniel, sobre todo mi hermano, tradujimos al propio Pound, es decir, traducíamos creativamente al maestro de la traducción creativa. Sí, y también estas cosas de Arnaud Daniel son 18 canciones compuestas por este trovador de un trovar rico y un trovar muy complejo. Yo me ocupo también un poco de poesía trovadoresca, uh-huh. Y así que tuve la oportunidad, escapando un poquito para contarte, que invité a Augusto, después que se murió Haroldo, que fuera a mi despacho y reuní con él un amigo catalán con quien trabajo en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Y los reuní a los dos y los dos cantaron y dijeron totalmente la versión integral de esas canciones de Arnaud Daniel. Uh-huh. Ha sido muy bonita esa tarde, ¿no? Está un registro un tanto precario, porque lo hizo yo, así, ¿no? Y Jerusa, Augusto de Campos, el hermano, ¿cómo era estos dos hermanos? Digo, porque uno se imagina a Haroldo de Campos, por un lado, muy, con extrovertido, una curiosidad insaciable, una canibalización de todo, pero por otro lado, Rodríguez Monegal dice que cuando lo visitó en Estados Unidos, dice, se cayó en la nieve, dice, fue como un oso que se cayó en la nieve. Sí, pero mira, Haroldo era la extroversión, era un tanto el canto él, era un tanto el movimiento. Y Augusto es el opuesto, pero son germanos, como dice Augusto, son germanos de sí mismos, eran muy, estaban muy diferentes y tenían posiciones parejas, ¿no? Y Augusto sigue su trabajo meticuloso, es un especialista. Ayer me preguntó sobre la colaboración con la música popular de Haroldo. Y te digo que en el momento no me refletí tanto para decir que Haroldo estaba muy también cerca de los compositores, de los artistas, de los cantores, de Caetano. Estuve con Caetano en Londres, en su casa, he estado allí. Y también Haroldo compuso una canción que está en Galaxias, a partir de la poesía popular de Nordeste de Brasil, de los cantadores populares, que es Circulador de Fulô. La pasamos aquí, la canta Caetano Veloso, la puso la música. Sí, Circulador de Fulô. Sí, y esto Haroldo ha escuchado y después
ha trabajado incansablemente, infatigablemente, y muchos artistas lo grabaron. Arnaldo Antunes también la grabó, Caetano la presentó en un extenso programa. Y así es, era una... Los dos hermanos tenían una vinculación con la música de una forma semejante, mientras fueran tan diversos los dos entre sí, ¿no? Uh-huh. Y Augusto de Campos continúa trabajando entonces en la musicología, pero también en la poesía. Continúa también, continúa, tiene un estilo más, es algo con la poesía experimental y visual y electrónica, y así, cosa que Haroldo no había hecho. En los últimos tiempos de su vida, Haroldo se dedicó a la poesía más escrita, como es la memoria del mundo, a la traducción, a una incursión en los grandes territorios de erudición y de competencia explicativa, ¿no? Pero yo creo que la cosa más importante que se iba a pasar era un proyecto que tenía él para la literatura brasileña, para seguir explicando. Por ejemplo, hay un trabajo de él sobre Iracema, que es una novela de José de Alencar, una novela no siempre considerada como una grande literatura, por cierto, pero estaba Haroldo muy, muy atento a los caminos, a las rutas de una nueva lectura de la literatura brasileña. Así que esta Iracema publicó un artículo en la revista USP y le publicó también en otras partes, y también se reeditó actualmente su trabajo sobre Macunaíma, sobre las mitologías amazónicas, que ahora en Amazonia, volví de Amazonia esta semana, y se pronuncia Macunaíma y no Macunaíma. Ah, mira, acá lo decimos Macunaíma nosotros. Yo digo siempre Macunaíma, pero en la decían Macunaíma. Y así que ese trabajo es una lectura propiana, una lectura... También el pasaje por la semiótica. Haroldo fue un estudioso de semiótica, mientras no se prendió en los últimos tiempos de su vida, no estaba tan preso, no estaba tan reglado por los caminos de la semiótica. Pero bueno, de alguna forma, cuando hablamos de esa lengua adánica que él estaba buscando, vos lo vinculás en tu artículo con con las estructuras narrativas de Prop, ¿no? De Vladimir Prop, del etnólogo, en cuanto a que las narraciones todas de la humanidad tendrían una misma estructura. Jerusa, es impresionante, usted es amiga de Haroldo de Campos, pero tiene esa capacidad de estar en todas partes y de tener esa curiosidad. Estuviste en Amazonia, estuviste en Río Janeiro, estás ahora en San Pablo, sí. Después estuviste con Augusto de Campos. Yo soy una viajera. Es viajera. Esperemos que cuando vengas por acá, por Montevideo, te podamos conocer en directo y podamos conversar largo y tendido, bueno, de tu obra, de tu literatura, de la literatura brasileña, que siempre, siempre de alguna forma es una asignatura pendiente, es una cuenta pendiente que tenemos en Uruguay hacia Brasil. Qué encantador. Y mire, cuando vaya, te aviso para que nos pueda... Yo estoy encantada de escucharte. Me parece bárbaro, ya quedamos concertados para cuando vengas por acá. Y te mando un abrazo y obviamente un agradecimiento a un amigo mutuo nuestro que se llama Walter Costa, un traductor de Florianópolis, que hizo nuestro enlace para poder hablar sobre Haroldo de Campos. Te mando un abrazo grande. Está bien, un abrazo para ti y también estoy encantada. Adiós. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si estás buscando vivienda, esta puede ser tu oportunidad. La Agencia Nacional de Vivienda está llevando adelante la fase 3 de venta de vivienda usada reacondicionada en todo el país.
Conoce la cartera de propiedades disponibles y las condiciones en www.anb.gov.uy o llámanos al 17217. Agencia Nacional de Vivienda. Trabajamos para facilitar el acceso y permanencia en la vivienda. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Acto de bienvenida a La Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay nomás! El deporte nos volvió a unir como nunca y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Quinto encuentro de danza contemporánea de niños y adolescentes. 12, 13 y 14 de noviembre en Teatro del Notariado. Proyecto premiado por los fondos concursables 2010 y dentro del registro de los fondos de incentivo cultural del MEC. Apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora estamos recibiendo a el último ganador, al ganador de en el rubro de poesía, el último ganador en el concurso municipal de poesía en el 2010, Daniel Morena. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, Pablo, bien, encantado de estar acá. Parque y Sombra se llamaba el poemario que ganó el primer premio, aunque vos ya estabas ya a punto de editarlo, ya estabas como, ¿no? Lo estabas procesando ya. Sí, el libro, bueno, en realidad de no haber sido por los fondos editoriales que... Claro, porque ahora el premio, la intendencia, si ganás el primer premio, te dan para editar. Para editarlo, ¿no? Sí. Es la primera. Si bien lo tenía bastante avanzado, no sé si hubiera sido tan inminente la publicación. Porque, claro, este es el segundo libro mío, el primero es Prehistoria del Agua, y acá yo no estaba seguro si el libro estaba, si estaba cerrado, si estaba terminado con lo que yo había presentado a la intendencia. De hecho, después que presenté, me siguieron saliendo hojas y ramas de ese mismo parque. Sí. Viste que es muy difícil a veces darle un cierre medio caprichoso en ese sentido. De todas formas, el libro está planteado en varios apartados. Uno se llama Parque, otro Sombra, otro I, otro La Rama Caída. Sí. Y uno lo lee, digo, por lo menos lo lees, y yo lo leo y veo que como que las partes son bastante diferentes, ¿no? O sea, obviamente hay una hilación, ¿no?, en torno a ese parque, esas sombras, ¿no? Sí, hay
hay una, no sé si cabe la analogía. Ayer estuve acá con Kaula y hablando del libro, se me había ocurrido que también pueda existir como la posibilidad de la metáfora de parque y sombra, lo concreto o lo matérico y lo inobjetable, lo abstracto de la sombra, también como cuerpo y alma, ¿no? Por algún lado. Algo de eso quiere decir el diseño espectacular, obviamente, siempre de Maca, de Gustavo Wojciechowski. Esto fue editado en Yaguru. ¿Por qué? Porque vemos un parque, pero vemos la parte como si fuera una radiografía de un parque, ¿no? Y de los dos lados. Y a mí me asombró, y eso es bien del Maca, el último detalle, antes de cuando se termina el libro, uno ve también la radiografía en blanco y negro de esas sombras o de esos árboles que están ahí, los troncos, básicamente, ¿no? Ahora, a mí lo que me llamó la atención del libro, también Parque Sombra, es la imaginación y la parte narrativa. Hay partes que son muy narrativas que no suele verse en poesía. Yo, por lo menos, digo, cuando leo, no suelo ver fragmentos que son prácticamente narrativos. Por ejemplo, hay uno hay uno que dice exactamente el claro. El claro. Cansado de ser, salió el poniente. Sí. Podría ser un cuento, podría ser una prosa. ¿Lo puedes leer para saber de qué estamos hablando? Digo, obviamente el Parque Sombra no va solo por este lado, sino que es algo diferente. Pero bueno, pero es también a veces por lo diferente uno puede definir algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no te lo leo? A ver. El claro. Cansado de ser, salió al poniente. Escrutó el cielo rojo y lo desconcertó la seguridad de que al otro día habría un alba. La sanguínea luz doraba el llano. Vio las mismas caras de siempre que como siempre lo saludaron. Secretamente los despidió. Con algún esfuerzo sostuvo la calma. Recordó, se afirmó, una famosa sentencia de liberación. La puerta de la cárcel está abierta. De camino se entretuvo mirando dos niños a caballo. En la isla de eucaliptos aguardaba el claro largamente meditado. No tan claro a esa hora. El hombre que muere por convicción lo hace cuando oscurece. Enlazó la rama premeditada que prometía firmeza. Se paró en un tronco cortado a hachazos la otra tarde y dedicó el último pensamiento a la infiel y al amante nunca asesinados. Y se acollaró. Pateó el tronco viendo a su perro, que lo había seguido de lejos y que moriría a sus pies. Por eso, digo, uno lo lee, uno lo escucha y podía ser una prosa poética, pero podía ser también un cuento directamente, ¿no? Sí. Obviamente, por eso no transcurre por ahí solo parque y sombra, sino que hay distintas aproximaciones, distintos estilos. Por ejemplo, también, digo, ya que estamos hablando de Haroldo de Campo esta semana, hay un par de, no digo poesía visual, pero bueno, que juegan a lo visual, ¿no? Sí, sí. El roble de Irlanda, y después hay otro que ahora no sé, no voy a encontrar, pero otra versión del sacrificio, es exacto, el otro. Exacto. Que es una cruz. Sí, hay como una especie de escritura caligramática por momentos que claro que surge según el tema, ¿no? Y en el caso del roble de Irlanda y de la otra versión del sacrificio, se fue dando así, como en forma y contenido, así parejo, ¿no? Mientras fluía el proceso creativo, le iba dando la forma y... Ahora también parece como que, digo, hay una unidad, por más que yo diga que son cinco partes, hay una unidad, que fuiste como usando distintos tipos de recursos, digo, porque el roble de Irlanda, que es un roble, digo, el poema tiene la forma de roble, generado por las propias palabras, las letras del poema. Después hay una, hay haikus al lado, digamos. Sí, ¿no? hay como unos haikus, sí. Sí, viste que es como medio
polisémico, tiene como estratos el libro, sí, me sí. parece. Uh-huh. Porque está desde esa especie como de prosa poética, medio que parece como un relato, que también se repite. Hay una cuestión narrativa también, por ejemplo, en Los hombres del libro, que embargo está escrito, digamos, en plan poesía, verso, libre, digo, más más tradicional, si se quiere, pero también tiene un aliento narrativo importante. La rama caída, ¿tiene algo que ver con Robert Graves? No. Bueno, yo diría que este libro tiene mucho que ver con el estudio poético de Graves, que es La diosa blanca, uh-huh. un libro que me costó 5 años encontrar. Lo busqué acá en Buenos Aires y bueno, al final apareció. Uh-huh. Y yo creo que hay algo, sí, hay algo de que tiene que ver con Graves. Lo mencionás, por lo menos en 2 poemas, La diosa blanca se menciona, ¿no? Eso, si hay más, digo, pero por lo menos en 2 que yo me acuerdo. Porque hay una pieza que se llama Pero otros hubieran visto un fauno, uh-huh. y ahí se transcribe textualmente la canción de Amergin, uh-huh. Que es una de las canciones poéticas rudimentales que Graves rescate, que analiza uh-huh. a fondo con esa... Celta, una canción celta. Sí, es una canción celta. Analiza con esa especie de erudición mística que tenía Graves, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Creando y recreando los mitos. Y después aparece también en el capricho exegético de la canción de Amergin, ¿no? Que ahí yo hago una especie como de interpretación o de exégesis libre, uh-huh, uh-huh. de la canción de Amergin. Y bueno, sí, estuvo presente. No solamente en esas piezas, sino también creo que en el Roble de Irlanda. O sea, que anda sobrevolando la idea también de un conocimiento adánico. Estamos hablando justo de Haroldo Campo, que estaba buscando la lengua adánica, la lengua previa a Babel. Y vos tenés una especie de haiku que dice rayo adánico del lenguaje. Sí. Y esto, cuando hablamos de Robert Graves, me da la impresión de que es buscar esa parte, digamos, mítica previa a la historia del hombre, ¿no? Sí. O sea, que de alguna forma la tenemos todos. Sí, es curiosísimo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vengo de una charla sobre idioma chino y cultura, y cómo hay algunas similitudes respecto a sílabas o coincidencias que sería difícil pensar que son meras casualidades, ¿no? En algunas palabras, bueno, como en el caso de madre, ¿no? La sílaba ma, que se pronuncia igual que en el español, o que, bueno, en el inglés, en muchas lenguas occidentales. Y eso, digamos, de ahí hay como tela para cortar, ¿no? Uh-huh. Me parece. A mí me tiene como medio fascinado esa rama del lenguaje, ¿no? Digámoslo. Es meramente una convención, como se viene diciendo, o de alguna manera hay algunos elementos que son comunes, que podría ser algo de esa lengua pre-adánica o adánica, uh-huh, que estaba buscando Haroldo de Campos. Sí, sí, Haroldo de Campos en sus estudios semióticos de alguna forma también estaba buscando, esas estructuras narrativas previas o formas de recortar la realidad que están en el lenguaje de todos y en distintos idiomas, ¿no? Pero bueno, no sé, digo, el caso de Haroldo Campos era alguien que dominaba o había aprendido más de 8 o 9 idiomas, y entonces una persona que él lo habla de Walter Benjamin en concreto, ¿no? Acerca de la traducción, ¿no? Él dice que aquel que traduce algo de un poema, ¿no? Traducción creativa, de un poema, de una lengua, ¿no? Decía Walter Benjamin, a otra, de manera tal que si tiene éxito esa traducción parece ser el original de la otra, ¿no? El claro. reflejo. En ese trasvase uno ve en el medio que hay algo que los unía, ¿no? Hay algo que vislumbra en un momento, y eso lo dice Walter Benjamin, y obviamente Haroldo Campos también lo dice, de ese vislumbre de cosas que se conectan, ¿no? Cosas conectadas atrás, que serían restos de la lengua anterior. Pero bueno, no nos vayamos a Parque y Sombra, porque Parque y Sombra también camina por ahí, me parece que Parque y Sombra camina por ese lado de no
de no quedarse solo en lo racional o decir que estas cosas son así. Este, hay una poesía también sobre dedicada a los ateos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ver, simbolística atea se llama. Este, y ahí también hay una opinión sobre eso, ¿no? Sí, sí, es este, sí, ver, es un, sí, una especie como de decálogo, este, que me gustó para iniciarlo con un epígrafe de Alberto Nin Frías, un intelectual desconocido entre nosotros, un intelectual uruguayo de principio de siglo, este, que dice que la fe hace dioses, la ciencia hace hombres y la fe dioses. Claro, la ciencia hace hombres, la fe dioses. Sí. Este, y después hay un decálogo de los, digamos, de la de los ateos, digamos, del ateo, ¿no? Este, donde dice ojos bien abiertos, luminosas fuentes muy por lo alto, llamar al sol, sol y al resplandor, luz descompuesta, Freud o Marx o ambos, amor al trabajo, amor sagrado al progreso, fe en el orden que anestesia, y ahí ya hay, igualar prójimos, sin cantos, tabla rasa, el escudo contra el desconocido, una bandera del color de la ceniza. Ahí hay como una definición suya, ¿no? Pero por bueno, o del yo poético, por este, en un juego poético de reversos, de sombras, ¿no? Sí, puede haber, sí, claro. Este, también, ¿sabes qué? Qué complicado que son los poetas, ¿eh? Sí, no, obviamente. Ahora, vos sabés que, digamos, por, es, en este caso es por, es como por la negativa, o sí, es como sí, por el reverso. Este, sí. Sí, en ese caso concreto, pero también mirá que hay otras piezas, como el caso de los hombres del libro, como Pleno Abierto, donde aparecen otros elementos, digamos, que a través de la religiosidad, este, me parece que, no sé, nos ponen en contacto con otras cosas. Por eso, no, pero está claro, digo, es coherente, digo, cuando hablamos de religiosidad, hablamos con una especie de conocimiento mítico pre-civilización, no sé cómo. Sí, o pre-racional. O pre-racional, o sea, o por lo menos no racional, ¿no? No sí. Racional. Y terminás este libro, Parque y Sombra, con una palinodia, que no sé qué es la palinodia. Una palinodia es una retractación pública de todo lo dicho. Ah, dice como de mea culpa. Otro juego, otro, o sea, todo lo que he dicho lo niego. No sé. Palinodia dice: soy un trueque, las manos vacías. Después en la siguiente página dice: de estirpe fulano. En la siguiente página: lo hecho esta noche. Silencio final. Eso sería la palinodia, sería la retractación de eso. Es una retractación pública, este, una operación, digamos, este, muy frecuente, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Europea. Este, con los tribunales. Ah, de la Inquisición, esas cosas. Ah. Sí, 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 en plaza pública. Uh-huh. Bueno, este libro, Parque y Sombra, se va a presentar el jueves 11, este jueves, a las 20 horas. Lo va a presentar Laura Johnson. Bueno, pero voy a ser Laura Johnson. Y William Alonso. Sí, Laura Alonso y William Johnson, los dos son poetas, los dos han pasado por aquí, este, son muy conocidos de la máquina de pensar. Se va a presentar en Durazno y Jackson, se llama Calima, ahí donde estaba la Taberna del Sol antes. Donde estaba la Taberna del Sol, exactamente, un bellísimo lugar. Precioso lugar, ahí donde se creó, se generó la Casa de los Escritores del Uruguay durante un año y medio. Nos estuvimos reuniendo todos los sábados ahí en la Taberna del Sol, este, con Gullo, era uno de los dueños, este, bueno, en fin, ahora se llama Calima, va a ser el jueves 11 de noviembre a las 20 horas, y Laura Alonso y William Johnston dicen, entre otras cosas, es el libro de Daniel Morena, Parque y Sombra, un Borges antes de Borges, dice William Johnston. ¿Es Daniel Morena un pre-rafaelita? Y Laura Alonso